No se confunden con las palabras de ayer. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. How are you today? How are you? Hi. Okay, very good. It's good to have you here. Okay. So today we are going to have a review of last night's class about WH words. And we'll have a couple of teams that want to present their questions. And then we are going to start the prepositions topic, okay? Buenas noches, vamos a trabajar un poquito, hacer un breve repaso de la clase de ayer acerca de las WH words. Y luego vamos a ver si alguien, un par de colegas quieren presentar, ¿verdad? Sus conversaciones o sus preguntas. Y finalmente concluir la clase con el tema de hoy que son prepositions, okay? ¿Dudas o preguntas sobre la clase de ayer? Yeah, I remember that. ¿De qué se trataba la clase de ayer? Yes. Question words. Ajá, question words. ¿Qué dijimos que significaba what? ¿Qué? 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 Okay, very good. And when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? 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 Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Who? ¿Quién? ¿Quién? Bien. Ajá. Ok, esas son las más comunes, ¿verdad? Luego las otras las vamos a ir estudiando poco a poco. Yo sé que eran varias, ¿verdad? Entonces no se angustien si de momento no las recuerdan todas. Poco a poco las vamos a ir viendo. I would like to know if there's a team of volunteers that would like to share their questions. ¿Hay algún equipo de voluntarios que quiera compartir sus preguntas? Porque solo logramos hacer creo que dos equipos. Ajá, chicos. ¿Se recuerdan de las preguntitas? Yes. Yes. Do you have them? ¿Las tienen? Yes. Yes. Okay, very good. Would you like to share? Yep. Okay. When do you study English? Okay, when do you study English? So, who are you asking for? ¿A quién le tocó preguntarle? Me. Okay. Mario. Tell me, Mario. Tell us, Mario. Díganos. Cuéntenos. I study English. My answer is I study English in my free time or in my break time. Okay, very good. Good. Perfect. Nice. Good job. Good job. You did a good job. Congratulations. Okay. Yes. And what was your question? ¿Cuál fue su pregunta hacia su compañero? My question was when do you where do you work? Okay, where do you work? And what about your classmate? ¿Y qué dijo su compañero? I work at Bali Manufacturing. Okay, very good. Congratulations. You did Thank a great you. Job, my dears. Okay, who else wants to share? ¿Quién más quiere compartir? Another team? ¿Un equipo más? ¿Dinora? Sí, me tocó con Reina Villatoro. Okay, very good. Adelante. Go ahead. Adelante. Dice, y ella responde, I work in farmacia, ¿no? Como dices, la buena. Ok, pretty good. You can say la buena pharmacy o la buena drugstore. Ok. And what about you, Brenda? Drugstore. What was your question? ¿Cuál fue la pregunta de Brenda para Reina? Hello, Brenda. No, la mía, para Dinora. Ah, perdón, perdón. Reina. Sí. Ok. Sí, la pregunta era, what did your hope? ¿Cómo a qué te dedicas? Yo. Ah,
Sería, what kind of job do you have? O what is your job about? ¿De qué se trata tu trabajo? ¿Ok? Ajá. Ok, so, ¿y cuál era la respuesta? I work and study. Como que trabaja y estudia. Ah, ok. I work and study at the same time, al mismo tiempo, ¿verdad? Ajá. Ok, very good. Congratulations. Ok, any other team? ¿Otro equipo? Voluntarily, voluntariamente. A mí me tocó con Carolina, parece. Ok, Jennifer, and is Carolina there? Pues no veo a Carolina, Jennifer, pero díganos usted la pregunta que le hizo. Yo le pregunté a ella, where do you lay? ¿Dónde ella vivía? Where do you live? Ah, where do you live? Yes. Ajá, y ella me preguntó, what do you study? Okay. ¿Y su respuesta fue? ¿Dónde? Sería where. Uh-huh. Where do you study? Porque ella me preguntó qué estudiaba. Perdón. Okay. Ella me preguntó qué estudiaba. And your answer? Yo le respondí que I study English class. Okay, very good. English language or English. Okay, very good. Congratulations. You did a good job. Ok, creo que en honor al tiempo, si ya no hay más voluntarios, lo vamos a dejar hasta acá, porque ahora sí vamos a necesitar trabajar un poquito más rápido y vamos a empezar un nuevo tema, ok? Very good, let me go to the platform. Thank you very much to all the people that share their work. You are advancing and I like that. Me gusta mucho conocer que están avanzando, ¿verdad? Que están pronunciando el objetivo de esas pláticas. Y que compartan acá es measure your progress, medir su progreso, ¿verdad? In speaking, ¿ok? Ok, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, I watch it. Ok. Yes. In the 2.8 lesson objective, it says, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe locations of different objects, ¿ok? And in the platform, you have different prepositions, and you have a video where it shows some prepositions like in front of, behind, next on, next to, under. Okay? Con esta me quiero detener un poquito porque en algunos casos, por ejemplo, se pronuncia behind. En el British English se oye mucho behind. Y también se puede escuchar behind, ¿verdad? Entonces, en ambos casos es correcto, ¿verdad? Pero existe esa variante entre el behind y behind, ¿verdad? La pueden encontrar de esa manera. Ok, very good. So, we will continue with the platform. And there you have a knowledge check. Ahí tienen un control, ¿verdad? De conocimiento. And in there, you will look at the pictures and put in the input the correct answer in blank. Eso significa que van a colocar, van a escribir, ¿verdad? The correct answer in the blank space. Then listen and check your answer. Entonces van a escuchar y responder a la pregunta, ¿verdad? Chequear la respuesta que ustedes han provisto, ¿ok? So, you will be able to do this right after the class. Si tienen dudas sobre esto, después de la clase, que ya vamos a haber practicado mucho, you can go back, pueden regresar a la plataforma, and then you can listen also the video and watch the video to have it clear. Okay, the 2.11 says, by the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Okay, so here we will continue talking about location. Vamos a estar hablando mucho de ubicaciones
Y para hablar de ubicaciones utilizamos prepositions of place, preposiciones de lugar. Okay, in here you will listen. It says listen to the conversation and select the correct answer. Okay, so you will listen and then you will choose if the answer is under the table, in front of television, or on the chair, in the purse. Okay, so you will listen and you will check. That's the exercise about. And let me see what's next. Okay, in this case, you have the choice to download the audio. En este caso, creo que también ustedes pueden descargar el audio para que lo puedan escuchar detenidamente. Okay, I think that right after we can go to part three. Después de esto, creo que ya llegamos a la parte 3, a la section number 3. Ahí estamos. Very good. So section number 3 is going to be tomorrow. So tomorrow we are going to talk about yes, no questions and WH questions. ¿Verdad? Ya la yes, no questions ya la vimos bastante, pero le vamos a dar una repasadita. And WH questions we will learn in future lessons, okay? Where are you from Seoul? Is the topic. Vamos a estar hablando de dónde es una persona, ¿verdad? De qué lugar de origen. But this is going to be tomorrow. Okay, I'm going to stop sharing here and I will go to my presentation. Okay, so for today, I have here this. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, I watch it. Okay, very good. Yes. It says, what is a preposition? ¿Qué es una preposición? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the sentence. And we have several prepositions like with, at, from, into, during, including, until, about, like, through, over, before, between, after, except, but, up, out, around, down, off. Okay? Entonces, una preposición demuestra la relación entre un nombre o un pronombre y algunas otras palabras o elementos en el resto de la oración. Recuerde que el nombre puede ser un nombre propio, ¿verdad? Y muchas veces el pronombre personal sustituye al nombre. Por ejemplo, yo digo, Paul likes sports. A Paul le gustan los deportes, pero luego digo, he likes soccer. Le gusta el fútbol. Entonces ya no digo Paul, sino que sustituyo Paul, el nombre propio Paul, por el pronombre he. Entonces esa es la diferencia entre un nombre y un pronombre, ¿ok? Could you please repeat after me? ¿Pueden repetir okay. después de mí? Ok. Yes. With. With. At. At. From. From. Into. Into. During. During. Including. Including. Until. 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 About. About. Like. 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 Through. Este es una peta como el three, ¿verdad? Through. Through. Okay. Over. Over. Before. Over. Before. 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 Between. 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 After. 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 Except. 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 But. 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 Up. 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 But. Out. Out. Around. 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 Down. 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 Off. 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 Okay, very good. So in here, in the next slide, you can see that I have an apple, okay? And the apple represents the position that the preposition is trying to teach, or the preposition is trying to show, okay? Tengo una manzana y esa manzana nos muestra la posición o el lugar que la preposición quiere ilustrar. En este caso, para la preposición on, quiere decir sobre any surface, sobre cualquier superficie, ¿verdad? Siempre es on.
when I imagine that this is a box, okay? There's an apple in a box. Tenemos una manzana y una caja. Entonces, la manzana va a representar the right position of the object we are talking about, okay? In está dentro de la caja. Next to es a la par de o beside, ¿verdad? Beside. In front of es justo enfrente. Behind, atrás, atrás. Como digo, pueden escuchar también decir behind, pero es behind. Muchas veces en el, entre el American y el British hay algunas diferencias. Between, entre, ¿verdad? Entre dos objetos. Under, debajo, under, debajo de algo. Through, through es a través de, pasa a través de, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, the water comes through the piping line. El agua viene a través de la tubería. Eso es un through, a través de, ¿verdad? Un conducto que utiliza para. Around, around, alrededor de nosotros. Imagínense que estamos en una clase, real, ¿verdad? Que estamos todos juntos en el salón y que yo digo, hello Jennifer, it's good to have you here around us. Hola Jennifer, es un gusto que estés aquí entre nosotros. Supongamos que Jennifer no ha estado llegando a la clase, ¿verdad? Entonces le decimos que nos alegramos tenerla around us, ahí en medio o alrededor de nosotros. Okay, that's the prepositions of place that the most common that we are going to continue practicing, okay? So I want you to please repeat after me, okay? Okay, yes. On. In. Next to. Beside. In front of. Behind. Between. Under. Through. Around. Around. Very good. Okay, here I have other picture that have more. Okay, aquí tengo más dibujos que tienen más. Por ejemplo, on, esta se repite. In, también se repite. Pero aquí tenemos otra. Over. Ustedes me podrán decir, teacher, pero mire, se parece a on. No. On es cuando está sobre la superficie. So it means it's touching. I have my hand on my other hand. Mi mano sobre mi otra mano. La está tocando. Pero yo digo, my hand is over my head. Es que está sobre mi cabeza, pero no la está tocando. Entonces, over es arriba de, ¿verdad? O sobre de, ¿verdad? Mi cabeza u otra superficie. Under, debajo, ¿verdad? Debajo. Far, ya dijimos que far, cuando estábamos estudiando los demonstrative pronouns, dijimos que far es lejos y near es cerca. ¿Eh? Up, hacia arriba, y down, hacia abajo. Go o past es pasó, pasar por, ¿verdad? Among, en medio de o entre, ¿verdad? También. Next to, a la par. In front of, ya habíamos dicho que es enfrente de. Behind, es detrás, ¿verdad? Como escondidito. Between, en medio de. Around, alrededor de. Y through, a través de. Ok, repeat again, please, after me. On. In. Over. Under. Far. Near. Up. Down. Down. Go. Down. Past. Among. Next to. Among. In front of.
In front of. Behind. Behind. Between. Between. Around. Between. Through. True. Okay, very good. Okay, very good. So what we are going to do now is that you will go to breakout rooms. Jose Maria, adelante. La pronunciación, el que está antes de between. Es behind. Behind. Ajá, es que les decía que en el British y en el American. Atrás de. Ajá, atrás. En el British y en el American English a veces se dan diferencias. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar behind. Behind. Ajá, en el British English se escucha más behind. ¿Sí? Okay. Pero en el American English ustedes escuchan más behind. Behind. Entre una E y una A, ¿verdad? Entonces, por eso les enseñé las dos pronunciaciones para que lo logren identificar. Pero okay. Es la misma preposición. Thank you. Now, what we are going to do is that you will go to the breakout rooms. Vamos a ir a los saloncitos. And I will send you this picture. Les voy a enviar esta foto, esta última que tiene a los little birds, a los pajaritos. Porque tiene más. I send the picture. You send it. Okay, thank you. Okay, so what I want you to do is to write at least 4 sentences using those prepositions. Quiero que traten de escribir 2 oraciones, al menos 2 oraciones, utilizando esas preposiciones. Por lo menos una oración por cada participante. Do you agree? ¿Están de acuerdo? Is it clear? Sencilla. All clear. No quiero oraciones así tan complicadas, sino que, por ejemplo, les voy a dar una, vaya. My computer is on my desk. Simple. Mi computadora está sobre el escritorio. Okay? So just to give you an idea. It's not complex sentences, but I want you to start writing. Pero me interesa que intenten practicar, escribir y pensar en cómo utilizar esa preposición. Okay? So I will send you to the breakout rooms now. And I would like that you can participate actively. Okay, les pido que participemos activamente, que hay un grupo que va a quedar de 3, okay? Because we are here 15 people, okay? Okay. When you receive the notification, please join to your group. Sería tu pelota está debajo de mi carro, algo así creo que dice. Your bar is under my car. Repeat. Your bat is under my car. Under my car. Okay. The wolf. My dog is in on the box. In o sería on. Es in o es on. Mm-hmm. Ajá. My dog is in the box. Yeah, my dog is in the box. In the box. Hey. Ajá. Esa es una. Ahora usted. Ok. El mar está lejos. ¿De donde vivo, tal vez? De la tierra. No, de la tierra. ¿De donde vivo? ¿De donde ¿De vivo? Vivo? Vaya, sería... Disea. ¿Hola? Sería Disea, o sea, el mar. Así se llama, Disea. De sí. Ah, perdón. Se pronuncia así, de sí.
Se escribe S, S, I, S, E, S, I, A. Yeah. S, I, A. Como sea, así, sea. O sea. Perfect. Entonces sería... Teacher, pregunta cuando dice el mar está lejos de donde vivo, ¿dónde se escribe? Where I live. Siempre escribe where, aunque no sea pregunta. Sí, sí, así es, where I live. O puedes simplificarlo y decir, the sea is far from my house. Entonces ya cuando dice from my house, queda implícito. De donde vive, de donde vive. Yes. Sí, sí. Ok, perfect. I will go to another group. See you later. Thank you, teacher. Thank you. You're teacher. Welcome. La mesa está lejos de la televisión. ¿Cómo se dice mesa? Is far of table. Se escribe bueno, en inglés. Ajá. Is far. En español se lee. Is far of television. Okay. Of television. Television. En la mesa. Table. Table, así, table. Así quedaría, entonces. Se escribe como table. T-A-B-L-E, table. Table. Se escribe table, pero... Me quedaría entonces, is pencil over is the table, así. Sí. Así se pronuncia, ¿verdad? Is the pencil over the table? Over the table. Ajá, si es una pregunta sería, is the pencil over the table? Si es una pregunta. Pero si es una afirmación sería, the pencil is over the table. Están diciendo over, están usando over, ¿verdad? Debajo de la mesa. Sí. Ok. The pencil. Sobre quería usar. Ah, sería is on the table. Si quiere decir que está sobre la mesa, es on the table. Pero si el lápiz... Si el lapicero se cayó y está debajo de la mesa, puede ser under. Ajá. Abajo. Debajo, ajá. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Aquí está another group, ¿ok? Ok, gracias. Thank you. Gracias. El de the cat in the box. My cat in the box. My cat. Is my cat in the box? Is in the box. Is in the box. Está dentro de la caja. Ajá. In o es is? Es is in the box. Está en o dentro de la caja. Is in the box. The cat is in the box. My cat in the box. Okay. In the box. Okay, very good. Under the tree. Ajá, también, sí. Sí, es otra opción. ¿Cuál elegirás? ¿Cuál vas a elegir? Under. Cualquiera de las dos. Cualquiera. ¿Va? Under okay. Or near. Uh-huh. Sí. Under. Hi, teacher. Hi, my dears. You're advancing very good. Están avanzando muy bien. Teacher. Ya lo vi que van súper bien. Thank you. Okay, very good. See you there. Solo dos see era, you later. Sí, solo dos. Okay. I will close the breakout rooms in order that we can share in the plenary. Okay? Okay. Nos vemos allá. See you there. Hello, welcome back. Bienvenidos. Hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very nice. Very nice. Okay. Very nice. Very nice. Perfect. Okay, who wants to start sharing their sentences? ¿Quién quiere comenzar compartiendo sus oraciones? Una y una, ¿verdad? O sea, todos van a decir al menos una.
Okay. Okay, comenzamos con Ivania. Yes. Yo trabajé con Miguel. Okay, una usted y una Miguel. Una yo y una Miguel. Voy a decir la mía y luego Miguel que diga la de él. Perfect. The brown is the behind in the door. Could you repeat, please? The brown is behind the doors. Behind. Behind. The dog. The dog is the door. Behind. Behind. The door. The of the door. Okay, very good. Okay, your partner was Miguel, right? Yeah. Okay, Miguel. The table is far off television. The table is far off television. It's far from television. From television. Yes, very good. The table Thank is you. Far from television. Okay. Yeah, very good. Thank you. Mario Guevara. I see your hand. Hey, Mario. The sentences was, I am on the tree. Could you repeat, Mario? ¿Puede repetir? I am under the tree. Okay. Estoy and bajo del árbol, debajo del árbol. Perfect. And who was your classmate, your partner? My partner was Danny. Okay, Danny. Hey, yes. My glasses are on the laptop. Okay, on the laptop. Very good. Thank yes. you. Okay, let me see who else. Thank you very much to this team. Erika. Yes. Con Paul me tocó. Okay, yes. Paul was good your job. Partner. Okay, very good. Yeah. Go ahead. Adelante. Vaya, my grandmother is far away from me. From me? Uh-huh. Okay, very good. And now, Paul? Yes, I see through the mirror. Okay, very good. Jose Maria? Ay, me tocó con Brenda. Okay. Vaya, voy a decir la que, bueno, la que tengo. Your bag is under my car. Okay. The boot is your ball. Table. Your ball. Sí. Okay. Tenemos otra. Creo ok, que... pero la va a decir la compañera, ¿verdad? Para sí. que ella participe también. Okay. Correcto. The bread is in the kitchen. The what? The bread. The bread. Es correcto, bread. Pero es una E bien amplia, bread. Ah, bread. Ok. Uh-huh. Is in the kitchen. El pan está en la cocina. Correcto. Sí. Ok. Yes. Ah, pero, a ver, perdón. Teníamos la duda. Solo aclaremos una cosa. Correcto. The kitchen is the room. La cocina como tal es el cuarto, ¿verdad? Entonces, cocina. Ah, entonces vamos a hablar de stove, como estufa. Se escribe S-T-O-V, como V pequeña, ¿verdad? Y I, stove. Ah, estufa era, correcto. Sí, sí, es que en inglés el concepto de la palabra cocina en inglés es más el room, el salón donde el salón. Todas las cosas de la cocina. Y la cocina, okay. El aparato en el que cocinamos es stop. Stop. Mm-hmm. Ok, gracias. Thank you. O de cooker, ¿verdad? Aquí. Pero. Oh, de... Ajá, cooker o stop. Pero la stop. Mía. Ok, adelante. So, the boot is on the table. It looks behind you. Ok, what is on the table? The boot. The libro, el libro. Ah, the book. Book. Ajá, the boot, perdón, the boot is on the table. Es que me le pone una T al final, es K, book. Book. The boot. Yeah, perfect, perfect. Sí, es que si no se oye como boot, como bota, por eso no me hacía sentido. Pero así vamos a ir aprendiendo a hacer bien las terminaciones porque me gusta el ejemplo porque vean que una palabra al final puede hacer la diferencia. Boot, sí, exacto. Book. Entonces se tiene que oír esa K explosiva cuando hablamos de un libro, book. Ok, perfect. Thank you. Thank you. Ok, who else?
lo de volunteer, si no yo voy a empezar con el dedito justiciero. Dennis. Ok, George. Hello, teacher. Hello, George. Me tocó con Jennifer. Ok, perfect. The boy is near the ball. Ok. Jennifer, thank you, George. Hello. La mía fue, this is for my house. The sea. This sea for my house. Is far? Is far. Está lejos. Is far. Mm-hmm. My house. From my house. De mi casa. My house. De mi casa. The sea. The sea, el mar. Is far. Está lejos. From my house. De mi casa. From my house. Yes. Very good. Thank you. Dinora. Dinora. Hola. La mía dice, the pencil on the table. Is on the table. Is on the table. Yeah, very good. Dinora, who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Luis, yo. Okay, Luis. Luis. Go ahead, Luis. Thank you. The gate are next to the box. The what? En español. Las llaves. The keys. 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 Mm-hmm. The key. Mm-hmm. The keys. Are next to the box. Perfect. Si es solo una, es key. Pero si son varias, keys. Key. Se okay. Oye casi como beso, pero le voy a decir cuál es la diferencia entre beso y llaves. Que un beso es una doble S, es kiss. Kiss. Kiss me, baby, kiss. Can you give me a kiss? Kiss. Es una S, ¿verdad? En cambio, las llaves es como una Z. Kiss. My kiss. Kiss. Uh-huh. Suena kiss. Como una Z, casi al final, una Z vibrante. Kiss. My kiss. Uh-huh. My kiss. Y la I es más larga. Kiss. En cambio, el otro es kiss. Kiss. Una I corta. Y es una S. Kiss. Uh-huh. Okay. Esa es la diferencia entre beso y llaves. Para que no pidan llaves en lugar de besos y besos en lugar de llaves. It's funny, es divertido. Una vez le encuentran el sazón a esto, se van a divertir, ya van a ver. Ok, who else is missing? ¿Quién más está pendiente? Se me están escondiendo, ya voy a pasar lista. José. José Sosa. Hello, teacher. Ok, go ahead. A mí me tocó con Reina. Ok, adelante. My father is next to the house. Ajá. Y la mía es, my food is on the table. My what? My food is on the table. Perfect, food, yes. Solo dijo, my father is next to. Ese tú, la T hay que ser más fuerte, porque si no se oye como do, como de. Next to. Vibrante la T. ¿Ok? Ok, teacher. Perfect. Thank you. Who's missing? ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? Erika, ahí está. ¿Miguel? Ya, Miguel. Ya participé, okay. Pero puedo repetir. No, don't worry. Luis, okay. Don't worry. Ivania, Mario, Luis, José María, Erika, Dani, Paul, Dinora, Jennifer, José. Creo que ya estamos. Ok, y Ivania. Ok, perfect. We will go to the next stage. Vamos a la siguiente etapa of the class. And in here we are going to focus on prepositions of time. Aquí ya vamos a hablar acerca de las preposiciones de tiempo. Aquí vamos a trabajar con at, on, in, ¿verdad? Yo les dije que on era una preposición de lugar que significaba sobre una superficie, ¿verdad? Y es correcto, pero también on la utilizamos cuando hablamos de tiempo. Y así decimos, please come on time.
por favor, ven a tiempo, o en otras palabras, sobre el tiempo establecido, ¿verdad? We will start class on Monday. On Monday, el lunes. Si vamos a decir el lunes, el martes, el miércoles, decimos on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Wednesday, on Friday, etc. Si vamos a decir una fecha donde está involucrado el día y el mes, entonces decimos on the 25th of December. Christmas is on the 25th of December. La Navidad es el 25 de diciembre. O cuando nos referimos a una fecha memorable, ¿verdad? Un evento, a un holiday. Decimos on Christmas Day, el día de Navidad. ¿Ven? Voy a tratar de ampliar la imagen para que la vean mejor. ¿La pueden ver? Yes, very good. Okay. Okay, yo les dije en el ejercicio anterior habíamos hablado que in significaba dentro de, y es correcto. Pero cuando la utilizamos como una preposition of time, también quiere decir dentro de, pero en este caso dentro de un tiempo específico, dentro de un año específico o dentro de una jornada específica. Por ejemplo, in summer. There is much sun in summer. Hay mucho sol en el verano. My daughter was born in 2015. Mi hija nació en el 2015. O sea, dentro de ese año, ¿verdad? In the morning or in the evening. The class, the English class is in the evening. I have to work in the morning. ¿Okay? En la mañana, en la tarde. In a few days, en unos pocos días. We are going to finish or we're going to finish our basic one in a few days. Vamos a terminar nuestro módulo básico en unos pocos días. ¿Okay? In a few days. También tenemos la preposición at. At, cuando decimos al final del mes o a las 10. También podemos decir at Christmas, at the weekend. ¿Ok? At the end of the month, al final del mes, at 10 o'clock, a las 10 en punto. At the weekend, en el fin de semana. At Christmas, en Navidad. Entonces, esas también son prepositions of time. Al principio sentimos que es a little bit confusing, un poquito confuso, but little yes. by little we will domain it. Poquito a poco las vamos a ir dominando, ¿ok? I have here some examples. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, y la definición para que quede un poquito más claro. Cuando yo digo in, es in general, or it's bigger. Yo puedo decir, tomorrow I will be in the university. Mañana voy a estar en la universidad. O sea, yo sé que sí va a estar dentro de un recinto, pero ¿a dónde? ¿Ve? Una universidad es una cosa bien grande. No sé en qué salón, en qué ubicación, in the cafeteria or where, ¿verdad? Pero si yo digo, tomorrow I will be in the university at the cafeteria, at 8 o'clock. Eso ya es más específico, ¿verdad? Mañana voy a estar en la universidad, es decir, dentro del recinto, pero en la cafetería a las 8 de la mañana. Entonces, ok, la vamos a ir a buscar, ya está. Ok, very good. Examples here, when I say on, es más específico y es más pequeño, ¿verdad? Nos da la sensación de más pequeño. Smaller significa más pequeño. Y cuando decimos at, es más específico y en un espacio mucho más pequeño. Entonces aquí la idea es que cuando yo digo in, estoy hablando in general terms, en términos generales, in a bigger space, en un espacio más grande. Cuando yo digo on, I'm talking about something more specific, algo más específico, smaller, más pequeño. And cuando yo uso at, it's very specific, bien específico y smallest, más pequeño. For example here, centuries, para hablar de siglos, por ejemplo, de 1018, ¿ok? Los 1800, pero los 1800 va desde 1801 a 1899, ¿verdad? Entonces, ven, it's a very wide
space of time. Es un or period of time. Es un periodo de tiempo más amplio. Or when I talk about decades, the decade, the 80s, okay? Decades. Years, años, 1970, 1981. But in a year, I have 365 days. En un año tengo 365 días. So it means that the space or the period is longer. El periodo en este caso es más grande, ¿verdad? Cuando hablo de meses, months, yo uso in July, in May, okay, May. But July and May, they have 30 days at least. Cada mes tiene al menos 30 días, ¿verdad? Entonces estoy hablando de algo bastante general. Weeks, 2 weeks, okay? In 2 weeks, en 2 semanas. But, for example, if I say May 7th, 1964, mayo 7 de 1964, ah, eso ya es más específico que solo decir in May, ¿verdad? Yo puedo decir days, in days, pero si ya digo my birthday, on my birthday, ah, entonces cuando ya hablo de mi cumpleaños, yo ya puedo saber un día más específico. Or for weekends, Friday, on Friday, el viernes, ah, ya no solo estoy diciendo in 2 weeks, en 2 semanas, sino que digo on Friday, or during, on the weekend, en el fin de semana. Ok, at. Aquí ya voy más específico, ya lo uso para hours. At 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. Entonces ya voy haciendo más específica mi delimitación. Ok, this is in the case of time. Vean que esto era en el caso del tiempo. Pero también, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, se puede usar para location. For example, England, in England. Cuando hablamos de un país, podemos decir in London, cuando decimos en una ciudad, ¿verdad? In Chinatown, un neighborhood. Entonces ahí lo que estamos estableciendo son edges, como frontera, ¿verdad? Saying that this is a specific delimitation. Está dentro de una delimitación específica. When we use on for streets, for example, on Oxford Street, or on the corner, cuando hablamos de las avenidas también. But when we give a specific address, we say 734 Oxford Street. Esa ya es una dirección más exacta. O cuando yo digo in the city, but at the store. Entonces estoy diciendo que está en la ciudad, pero dentro de la tienda, ¿verdad? At the toys store, en la tienda de juguetes, for example. Okay, so is it clear? A little bit clear? Un poquito más claro? Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, creo que esta lámina lo aclara un poquito más. Ok, very good. Let's advance. Avancemos. Here I have more. Aquí tenemos más. Oops, sorry. Ok. Can you watch my screen? Yes, teacher. Ok, very yes. Good. In here it says, aquí tenemos otros dibujitos que lo pueden, que pueden ilustrar quizás de mejor manera. On, sobre. In, dentro de, away from, lejos de, into, hacia dentro de, ¿verdad? O sea que no es que está dentro, sino que está entrando, into, ¿verdad? Entrando a. Por ejemplo, si yo le digo, please put the apples into the box. Ponga las manzanas dentro de la caja, into, la acción de poner dentro, ¿verdad? Down, hacia abajo. Through, a través de. The bus goes through the bridge. El bus va a través del puente. In front of, enfrente de. Behind,
detrás, along. For example, I can say, the littoral road goes along the beach. La carretera litoral va a lo largo de la playa. Okay? Past. For example, let me see. Vamos a dar un ejemplo. In order to go to Colonia Escalón, you have to pass Salvador del Mundo. Para ir a la Colonia Escalón, tiene que pasar el Salvador del Mundo. Okay? Across. Across es como cruzándose, ¿verdad? Un lugar específico. Esta nos sirve mucho cuando vamos a dar direcciones. Por ejemplo, across the street. The cafeteria is across the street. La cafetería está al cruzarse la calle. Up, hacia arriba. Out of. Out of is the opposite of into. ¿Vean? Out of es lo opuesto de into. Take the medicines out of the cabinet. Saca las medicinas ¿cómo se llama? Vitrina. No, del cabinet ese, del botiquín. Botiquín. Ajá, o de la cajita, ¿verdad? Del cabinet, del lugar donde lo guardo. The bag. Towards. Eso es hacia. Por ejemplo, cuando le dicen a uno, camine hacia las escaleras. Entonces es walk towards camine hacia el elevador. Go towards the elevator. ¿Verdad? Onto es subirse a, ¿ok? Es subirse a algo, ¿verdad? Onto the scale. Subirse a la escalera, por ejemplo. Off, bajarse de, ¿verdad? Not far from, es similar a near, no tan lejos de. Y far from, es ahí sí es lejos de. Y vean este, tiene varios sinónimos. At, by, beside, next to. A la par de, al lado de, en y por, ¿verdad? Todas estas pueden significar la misma posición que tiene acá, ¿verdad? Que es como a la par, ¿verdad? Casi, prácticamente. Near, cerca. Across from, el opuesto de, ¿verdad? Across from es al otro lado, en otras palabras. Between, en medio de. Turn right, aquí estamos hablando de cruzar a la derecha. Around the corner es cuando hacemos... a la vuelta de la esquina, ¿verdad? O al doblar la esquina o a la vuelta, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Under, debajo, over, sobre, among, en medio de. In the middle, en medio de, in the middle of. Turn left, cruzar a la derecha. On the right, a la derecha. Above, arriba. Below, abajo. Straight ahead, recto. On the left, a la izquierda, around, alrededor, ¿verdad? Vean que se parecen, pero no es lo mismo, in the middle of. In the middle of significa que algo está en medio de, pero cuando yo digo around, es que está alrededor de, o dándole la vuelta a. Against, en contra de, ¿okay? So, we have more about prepositions, but we don't have much time. Ya no tenemos tanto tiempo, pero les dejo ahí este ejercicio, ¿verdad? El día de mañana podemos comenzar rápidamente haciéndonos estas preguntas. Por ejemplo, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas usualmente te levantas en la mañana? What time do you usually, at what time do you usually go to work or to school, ¿a qué horas usualmente te vas a la escuela o a la universidad o a trabajar? La otra sería, what do you usually do on weekends, on weekday afternoons? ¿Qué es lo que usualmente haces los días de semana por la tarde, verdad?
Do you always eat lunch at noon? Usualmente cenas en la tarde. What do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Alguna vez tomas siesta durante la tarde? Why? Why not? Sí o no, ¿verdad? Is your birthday in June? ¿Tu cumpleaños es en junio? If no, when is your birthday? Si no, ¿cuándo es tu cumpleaños? What do you like to do to relax at bedtime? ¿Qué haces para relajarte cuando vas a la cama, verdad? Listen to music or whatever. Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar lo que hiciste el jueves en la tarde? I mean, el martes en la tarde. Do you ever go skiing in winter? ¿Alguna vez has ido o vas a esquiar en invierno? Why? Why not? ¿Por qué? ¿Por qué no? What time do you usually go to sleep at night? ¿A qué horas usualmente te vas a dormir en la noche? Okay, I have to stop the class here. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ahí les envié al chat la imagen. No sé si la lograron ver. Yes, teacher. Okay, yes. Very good. Okay, so if you don't have questions, I'm going to stop here. Si no tienen preguntas, vamos a dejar la clase hasta acá. So for tomorrow, we are going to practice these prepositions in those short questions. And then we will continue with the next topic. Para mañana vamos a iniciar con este ejercicio de las preguntas, ¿verdad? Y vamos a continuar con el siguiente tema. Okay. Take care. See you tomorrow. Rest and good night. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.